Buenas noches, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches, sí se lo escucho. Este es cuarto, ¿no es así? Sí, profesor, Sí, buenas noches. sí, profesor. Sí, profesor. Cuarto, primer bimestre, ¿no? Segundo es. Primero, Primero. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. No te pases de todo. Buenas noches, profesor. ¿Salido? ¿Qué ha pasado? Se fue la luz. Oh. Ay, chicos, mi pantalla se nota. Sí, se nota. Entonces, No, no se nota. Su pantalla compartida se está cargando. Su pantalla compartida está cargando, dice. Dejar de compartir. Sí se nota, profesor. Ya, a ver, me indican, ¿ya? ¿Está bien? Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí, Profesor, ahora sí, profesor. profesor. Ahora sí, profe. Dice profesor, se vea. Ya. Entonces, vamos a... Ya vamos a continuar. ¿No? Vamos a continuar. Profe, ¿qué significa CAS? Ciencias Profesor, buenas noches. ¿Qué significa CAS? Significa ciencia ambiente. Salud. Ciencia y ambiente y salud.
social. Sí, también dice. Ya, la pregunta fue, ¿no? ¿Qué significaba acá? Ciencias, ¿no? Ambiente y salud. No, más conocido tal vez en la educación básica regular como ciencias y ambiente, ¿no? Ello indicamos, ¿no? Por ejemplo, la biología involucra, por ejemplo, la parte de física, la parte de química, ¿ya? Todo ello, en otras palabras, casi la parte de ciencias naturales, ¿no? Que ustedes han visto las células, las proteínas, ¿no? Por ejemplo, sistemas excretores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, usted es más conocido tal vez en la actualidad por, más antes se llamaba ciencias naturales, ¿no? Por ahora le dicen CTA, ¿no? Ciencias, tecnología, ambiente, ¿no? Pero como estamos en la educación básica alternativa, su nombre es ciencias y ambiente y salud, ¿no? ¿Ya? Pero son los mismos, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿ya? En este tema, pues, ¿no? Resolvemos algunos ejercicios de física, química, biología, botánica, etcétera, ¿no? Ya, entonces va. Ya, chicos, ¿se escucha? Sí, profesor, escuchamos. Sí, se escucha. Profesor, correcto. Sí, profe, correcto. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. El día de hoy vamos a tratar sobre las magnitudes dimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, magnitudes físicas, ¿no? Dentro del análisis dimensional vamos a encontrar las magnitudes físicas. En esta parte dice, ¿no? En nuestra vida cotidiana, todos tenemos las necesidades de medir longitudes, contar con el tiempo. ¿No? Obvio, pues, ¿no? En este caso, cuando tal vez compramos un terreno, necesitamos medir, ¿no? Necesitamos medir el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, salimos de casa, ¿no? O, por ejemplo, pesar, ¿no? Cuerpos. Por ejemplo, pesar cuerpos. Cuando uno, por ejemplo, vamos a la tienda y tenemos que pesar, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, etcétera. Entonces, esas tres magnitudes físicas son los más importantes, se podría decir. Por ejemplo, podemos medir la longitud de una tubería, acá me está indicando, ¿no?
el volumen de un barril, la temperatura del cuerpo humano, las fuerzas de un atleta, la velocidad del bus, y todas estas son magnitudes o cantidades físicas. ¿Ya? Entonces, las magnitudes físicas, chicos, los más acá me dice, a ver, las magnitudes, es todo aquello que podemos medir, directa o indirectamente, y asignar un número y una unidad. Obvio, pues, ¿no? Estas son las magnitudes, es todo aquello que se puede medir. La longitud no se puede medir, el tiempo también podemos medir, y el cuerpo, cuánto pesa, todo ello también podemos medir. La masa, profesor. Claro. Mira, estas son las magnitudes que al inicio aparecieron, ¿no? Por ejemplo, a través de la creación de, ¿no? de la Tierra, los primeros hombres, obviamente llegaron, pues, ¿no? A habitar esta Tierra o esta planeta, se podría decir. Al inicio no tuvieron nada, pues, ¿no? Ni siquiera se había inventado, por ejemplo, que es el fuego para poder cocinar, nada, pues, ¿no? No tenían la olla, nada, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Conforme iba avanzando, ¿no? Transcurriendo los años, entonces el hombre, ¿no? Tuvo la necesidad, por ejemplo, de medir. Por ejemplo, aquellos tiempos, los terrenos, pues, ¿no? Obviamente ahí estaban libres, ¿no? Aquellos que quieren, normal, ¿no? Te sientas, todo lo demás. Pero en estos tiempos ya no, pues, ¿no? Todos tienen dueño, ¿no? Pero en aquellos años no tenían. Entonces, conforme iba avanzando el tiempo, entonces tuvo la necesidad, ¿no? No, esto va a ser para mí, ¿no? Entonces empezaron a medir, ¿no? O tal vez a él le voy a dar un metro, no es qué sé yo, ¿no? Ahí. Entonces, cuando iba avanzando más y más, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando iban a la pesca, cuando iban, por ejemplo,
Profesor Efraín, ¿se encuentra en la sala? No se le escucha nada al profesor, ¿eh? ¿Qué pasa con el profesor? Compañeros, ¿están ahí? Están en receso. No, me parece que o será por capaz hay lluvias algo y se le irá la señal. El rayo. Profesor, no se lo escucha. Está... Hola, profesor. Todo está apagado, profe. No, seguramente lo escuchamos no, porque... no lo escuchamos porque no está. Pues. Ay, obvio. Se ha quedado dormido el profesor. El rayo. Es que por ahí creo que está lloviendo. Aprovechen, aprovechen a pasar su lonchera. El refrigerio. Compañeros, seguro el profesor no tiene señal. Como está lloviendo, hay que darle un chance, pues. Ah, está bien, normal, normal. Yo soy argentino. Se ha congelado su, su pantalla, profesor. Alumnos, vamos a dar unos minutos, por favor, a su docente. No vayan a salir de la clase. No, estamos esperando, no, no se preocupen. Ya, chicos, continuamos, ¿ya? Ya, profesor. Ok, profesor. Problemas con el audio, ¿ya? No sé si... Él es mi príncipe. ¿Quién es de mi acuerdo, príncipe? ¡Ay, dosito! Ya, entonces... Audio, compañera. Ya, el análisis dimensional, en este caso las magnitudes físicas, en nuestra vida cotidiana, dice, ¿no? Tenemos la necesidad de medir, ya hemos visto esa parte, ¿no? Magnitud es todo aquello que podemos medir, directa o indirectamente, y asignarle un número y una unidad. Entonces, dentro de las magnitudes, dentro de las magnitudes, vamos a, existe una gran cantidad de magnitudes. En su forma general, estas se clasifican de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, por su origen, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, como su propio nombre indica, son aquellos, pues, ¿no? Que, ¿no? Por ejemplo, al inicio hemos indicado la longitud, el tiempo y la masa, ¿no? Son las
las magnitudes fundamentales. A partir de ello, han derivado, pues, ¿no?, otras magnitudes, ¿no? O sea, toman como base para sacar otras conclusiones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, descubren una formulita pequeña, entonces van ampliándose, ¿no? De ahí van saliendo otras fórmulas, se podría decir. Entonces, ese mismo lo que ha pasado con las magnitudes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ¿no?, la velocidad es igual a, ¿no?, o por ejemplo, ¿no?, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, cuál es el detalle de esta parte, ¿no? A ver, más grande tal vez, ¿no? Distancia, velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado de esta parte? La distancia, por ejemplo, la distancia es una longitud, ¿no? Y el tiempo se conoce, mira. ¿Cómo han tratado de buscar otras magnitudes? Por ejemplo, en este caso ya aparece la magnitud velocidad, ¿no? Mira, se ha obtenido a través de, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es la distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Es una longitud. Entonces, ¿qué cosa he obtenido? Por ejemplo, una velocidad. ¿A través de qué? Conociendo, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Tiempo, longitud, he conocido ya lo que viene a ser la velocidad. No simplemente despejo, pues, ¿no? Ese t pasaría dividir nada más sobre el tiempo. Entonces sería la magnitud de velocidad, ya sería calculado, ¿no? Pero ¿de dónde ha derivado? De las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, así las magnitudes, chicos, cantidades, ¿no? Cantidad de fórmulas a través del paso de los años han tenido que estar, ¿no? Se van calculando, ¿no? Ya se van calculando. ¿Quedó claro? Entonces, magnitudes por su naturaleza, mira. En este caso, por su naturaleza, magnitudes escalares, ¿no? Magnitudes escalares, a ver. ¿No? Magnitudes, tenemos a las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Entonces, así es como se dividen, ¿no?, las magnitudes de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ir viendo, ¿no? Esta parte quedó claro, ¿no? Por su origen, ¿a qué se refieren magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, sí? Esta persona no nos hace entender nada. ¿No se entiende? Su audio está muy bajo, profesor. ¿Cómo? Su audio está muy bajo. ¿Kiko está bajo el audio? Ahora sí, ya está bien ya. Sí, profesor, su audio está bien bajo, no se lo llega a entender muy bien. Bueno, el detalle que, ¿no? Por ahí, acá en mi casa hay un inconveniente, ¿no? Vivo al lado de un recreo. Por momentos a veces llega el sonido y no distorsiona, ¿no? No lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, ya fines de semana, ¿no? Mucho ruido. Ya, chicos, entonces, o podría ser la falla de la máquina. Ya, bueno, entonces continuamos. Me avisan cualquier inconveniente, ¿eh? Ya, entonces, en esta parte, magnitudes fundamentales, ¿a qué se refiere, no? Las magnitudes fundamentales son aquellos que no se pueden expresarse en función de otras. Estas toman arbitrariamente y sirven de base para el desenvolvimiento de la ciencia. Las magnitudes fundamentales son aquellas tomadas convencionalmente y sirven de base para las demás magnitudes. Ya, mira, ve. Como acabé de decir, ¿no? Las magnitudes fundamentales, ¿no? Como longitud, tiempo y la masa, me sirven para descubrir otras magnitudes, ¿no? Eso me está dando a entender. Ya medir una magnitud es comparar, ¿no?, con otras magnitudes homogéneas.
tomando como unidad de medida. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, ¿no? La función de estas magnitudes fundamentales pueden escribirse muchas otras magnitudes, ¿no? Mira, ve, gracias a esas tres magnitudes, estimados estudiantes, ¿no? ¿Dónde está esto? Ya, gracias a esas magnitudes, mejor con esto será, ¿no? A ver. Gracias a estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, longitud, masa, el tiempo, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Mira, por ejemplo, el área, ¿no? Acá puedo obtener ya, pues, ¿no? La magnitud fundamental área. Como hace ratos dije, ¿no? La velocidad, ¿no? Mira, ve, como la densidad, ¿no? A través de pasar de los años han ido descubriendo, ¿no? ¿Cuál es la formulita de la densidad? ¿Cuál es la formulita de la presión? Etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, han ido ya apareciendo otras nuevas magnitudes. Y seguirán, ¿no? Por supuesto. Mientras que haya la existencia de los seres humanos en este planeta, va a ir descubriéndose muchas otras cosas más. ¿Ya? Por ejemplo, esto no se acaba acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una física de Newton nada más, ¿no? Lo que de Albert Einstein aún no se toca, ¿no? Pero en otras latitudes, otros países, ya lo desarrollan, ¿no? Por ejemplo, en una educación básica, regular, ¿no? Pero en este país un poquito que estamos bastante atrasados, ¿no? Obviamente lo que hacemos ya, pues, ¿no? En la primaria nada más lo hacen, ¿no? Pero en otras latitudes ya, pues, ¿no? Para lo que viene a ser secundaria, ya, pues, ¿no? La física de Albert Einstein, ¿no? ¿Ya? Pero se tiene que conocer, ¿no? Los conceptos básicos, ¿no? De lo que viene a ser la física de Newton. ¿Ya? Entonces, así van a descubrir más cosas, ¿no? Todas las fórmulas existentes en el curso. ¿Ya? Cuando se mezclan las magnitudes fundamentales, dice, se obtienen otras magnitudes denominadas derivadas. Claro, pues, ¿no? Voy usando magnitudes, por ejemplo, longitud, tiempo y masa, voy obteniendo otras magnitudes. Por ejemplo, densidad, ¿no? ¿Quién no sabe, por ejemplo, la formulita de densidad? Densidad, por ejemplo, es masa, ¿no? Sobre volumen. Entonces, ¿qué digo? Por ejemplo, en la ecuación dimensional del masa, ¿qué cosas? Simplemente lo que conozco, ¿no? Al inicio habíamos dicho que estas tres son las fundamentales, es M. Y sobre el volumen, volumen no es más que una longitud, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, pide, ¿no? Por ejemplo, para un techado de una casa, etcétera, ¿qué hago? Tráeme 5 cubos de arena o hormigón, dice. Entonces, ¿qué hago? Mira, ve, densidad masa sobre volumen. Volumen, ¿qué significa? Lo que acabo de mencionar, ¿no? 5 cubos, 6 cubos, etc. Entonces, el volumen es una longitud y elevado al cubo. Mira, ve, automáticamente he obtenido la dimensional de la densidad, ¿no? ML al cubo. Y así, chicos, vamos descubriendo otras magnitudes, ¿no? Guiándonos simplemente de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Como acá menciona, ¿no? Todo esto es área, por ejemplo, ¿no? Área, ¿qué cosas? Cuando compramos, por ejemplo, un terreno, ¿qué digo? Véndeme 100 metros cuadrados. Está en metros cuadrados. Así, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? Cuando mido, ¿qué viene a ser? A ver, cuando mido, por ejemplo, un terreno, es una longitud y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería la ecuación dimensional de la longitud. ¿Ya? Al final vamos a explicar con ejemplo, no se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. No sé si se entiende, jóvenes. Ni papa ni camote. ¿Se entiende? ¿O habrá alguna? Sí, sí,
¿Sí se entiende? Sí, profesor, se entiende. Sí, entendemos. Luego iremos a los ejercicios. Se entiende. Ya. Entonces, en esta parte, no menciona, ¿no? Actualmente se emplea un sistema fundamental, dice, denominado Sistema Internacional de Unidades. ¿No? En este caso, acá tenemos una tablita que está basada en el sistema métrico decimal. En este sistema se consideran 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares, ¿no? El siguiente tabla muestra las unidades del sistema internacional. Entonces, ¿qué significa sistema internacional, no? No hace años atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sacaba el libro, por ejemplo, algunos, ¿no? Por ejemplo, cuando decían longitud, muchos no decían que estaba en metros. Por ejemplo, algunos libros sacaban en pulgadas, en yardas, etcétera, ¿no? Entonces era un poquito que distorsionado, pues, ¿no? Por ejemplo, hablaban algunos en metros, en pulgadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Como hubo mucha distorsión ahí, ¿no? Hablaban otra cosa, una cosa, algunos libros, ¿sabes? Muchas veces había confusiones. Entonces, ¿qué dijeron, no? Hay que hacer una reunión, ¿no? Entre los más grandes científicos, pues, ¿no? De diferentes países, se reunieron, ¿no? ¿Para qué? Para quedar simplemente en un solo sistema internacional. Que ya no se use, pues, ¿no? Por ejemplo, yardas, pulgadas, ya no, sino que se use cuando es medir, cuando medimos, que se use metro nada más. Es 5 metros, 6 metros, ya no ya 6 yardas, 6 pulgadas, ¿no? Ya no. ¿Ya? Entonces ahí establecieron, pues, ¿no? Una unión, una reunión entre todos los países. Entonces empezaron a sacar libros, pues, ¿no? Ya en el sistema internacional nada más. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso no significa que aún en totalidad hayan cambiado, ¿no? Por en mi caso de cuando hablamos en maderas, ¿no? Por ejemplo, aún seguimos hablando en pulgadas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, coloca la luna de una casa, también si sigue hablando en pulgadas, aún no ha desaparecido en totalidad, ¿no? Pero a veces es necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comprar, ¿no? Cuando compramos libros de otros países, ya, pues, ¿no? En las últimas ya vienen con el sistema internacional. Pero si compramos libros que son pasados, se podría decir, ¿no? De los años 70, 60, aún existen, ¿no? Están en diferentes unidades, ¿no? Generalmente en pulgadas, ¿ya? Van a encontrar, pero eso no significa que el libro no sirve. Si es interesante, solamente necesita transformar nada más. De pulgadas a metros lo llevo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Ya, chicos, entonces se reunieron, entonces sacaron esta tabla, ¿no? Esas personas, los científicos de diferentes países, ¿no? En este caso sacaron ya 7, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La longitud. Luego la masa. Se conocía este nada más, mira. Y el tiempo. Estas dos eran importantes para aquellos años, ¿no? Hace miles de años atrás para el hombre. Conoció simplemente eso. En función de todo esto, empezó a sacar, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Que estaba en Kelvin, ¿no? Por ejemplo, temperatura también, pues, ¿no? Por ejemplo, hay en grado Rankine, hay en Celsius. Por ejemplo, cuando vas al hospital te dicen, ¿no? A tu temperatura es 47 grados Celsius, ¿no? ¿No? Pero en aquellos años, en el sistema internacional, la temperatura debe estar en Kelvin, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de la corriente, ¿no? Conforme iban avanzando, ¿no? Por ejemplo, descubriendo la electricidad, al inicio no había, pues, ¿no? Han pasado los años y hayan descubierto, por ejemplo, uno de los científicos, el ampere, ¿no? El descubridor de la corriente eléctrica, que lleva su nombre, por supuesto, ampere. ¿Y por qué le pone A?
Porque es el precursor de la corriente eléctrica, ¿no? Ampere, ¿no? La letra A mayúscula, ¿no? De su inicial, de su nombre, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? El científico Kelvin, ¿no? La letra K de mayúscula, ¿no? De lo que inicia su nombre. Por ejemplo, si yo descubro algo, Carlos, por ejemplo, ¿no? Tal vez ha descubierto la candela, entonces pongo una C, pues, ¿no? Ahí yo soy el descubridor, ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, candela, obviamente está en Joules, ¿no? O J, ¿no? Intensidad luminosa, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La cantidad de sustancia en moles, ¿no? Ahí está, le han puesto mol, ¿no? Y su simbolito es un mol también, ¿no? Y su nombre es un mol. Entonces, chicos, profesora. Sí, le escucho. Disculpe que le interrumpa. ¿Ha cambiado su pantalla? Porque en mi acá sale magnitudes fundamentales. Sigue siendo ahí. Claro, el cuadrito se nota. El cuadrito se nota. Profe, del 100, profesor. Recién, profesor. Usted está leyendo y está leyendo otro tema y nosotros estamos mirando el tema anterior. Por eso que no se está entendiendo. Claro, profesor, porque yo estoy en el tema anterior, magnitud fundamental. Está leyendo su normal, su computador y nosotros. Usted ha estado leyendo otro tema, profesor. Por eso lo que le estoy diciendo que no se esté entendiendo. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Ahora se nota? Claro, ahí sí, profesor, se nota. Claro, usted ha compartido otra pantalla, porque como le digo, nosotros estábamos en la primera pantalla que he compartido. Yo más tomé... Ya. Ya, entonces, en este caso, ¿no? Como vuelvo a recalcar, ¿no? Se reunieron, ¿no? Aquellos científicos, como menciono, de diferentes países, en representación de su país, ¿no? Ahí, ¿no? Estos siete magnitudes, ¿no? Determinaron, ¿no? Como menciono, lo que estaban en diferentes unidades, ¿no? Para establecer en uno solo. Por ejemplo, cuando mido, debo medir en metros. Cuando, por ejemplo, voy a pesar, debe estar en kilogramos, ¿no? Ya no puedo decir, por ejemplo, arrobas, onzas. Pero eso no significa que en el mercado ha desaparecido por el arroba, ¿no? Aún hay personas hablando de arroba, ¿no? Por ejemplo, véndeme una arroba de papa, una arroba de maíz, qué sé yo. Sí se escucha todavía. Pero en los textos, casi en su totalidad, se ha cambiado, ¿no? Ya está en el sistema internacional de unidades. Como les decía, ¿no? En los libros de los años 60, 70, ¿no? Libros ahí todavía perduran con el tiempo. Vas a encontrar todavía, por ejemplo, la longitud, por ejemplo, en pies, ¿no? Pies, yardas, qué sé yo. ¿No? Por ejemplo, la masa también en arrobas, así, ¿no? Pero a través de esta, después de esta reunión, ya pues, ¿no? Se establecieron estas magnitudes. Ya no era, ya pues, ¿no? En otro sistema internacional, sino todo ya se habla del sistema internacional. ¿Ya? ¿Por qué? Pues, ¿no? Como ya les he mencionado, porque era, como se podría decir, era una conclusión, ¿no? Un libro hablaba en yardas, el otro en pulgadas, el otro en otras unidades, ¿no? Que existen. Entonces, había una conclusión ahí, ¿no? Está transformando de pulgadas a metros, de pulgadas a yardas, ¿no? A veces al lector, ¿no? Confundía, ¿no? Entonces, es por ello que se reúnen, ¿no? Diferentes países. Entonces, ahora cuando vas, por ejemplo, a Japón, a China, qué sé yo, la longitud generalmente se habla en metros, ya no ya en otras unidades. Cualquier libro que encuentres, solamente tal vez el idioma ha cambiado, ¿no? Pero
las unidades ya se manejan, ¿no? Se manejan ya en lo que viene a ser el sistema internacional. Entonces, al inicio conocíamos, ¿no? ¿Qué cosas conocía? Longitud, masa y tiempo, ¿no? Entonces, ya se iban descubriendo otros, por la temperatura, la intensidad de la corriente, ¿no? Como vuelvo a recalcar que es el descubridor, es el ampere, ¿no? Que su letra inicial lo había puesto, ¿no? Una letra A de ampere, ¿no? Y la intensidad luminosa es una J, ¿no? Que está en candela, ¿no? ¿Ya? Si alguien, por ejemplo, descubre algo, o tú, por ejemplo, te llamas Carlos, descubres la intensidad luminosa, pues hay que ponerle una letra C grande, ¿no? Como símbolo, ¿no? En honor a, al nombre del descubridor, pues, ¿no? La sustancia, cantidad de sustancia es una N, ¿no? Que debe estar en moles. ¿De acuerdo? Entonces, conforme a la ciencia se desarrolla, es necesario medir nuevas magnitudes. Luego, el número de magnitudes fundamentales deben ir aumentando. Claro, pues, ¿no? Tal vez de acá 5 o 6 años más habrá más fórmulas, ¿no? Para ir aumentando otras magnitudes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Habiendo entendido qué son las magnitudes, ¿no? Ya hemos indicado, es todo aquello que se puede medir, las magnitudes. Ahora vamos a la ecuación dimensional. Estimados estudiantes, para ver la ecuación dimensional, lo que tienen que hacer es ponerle un corchete. Acá dice, nota, ¿no? Se lee la ecuación dimensional de la magnitud B, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar bastante esta nomenclatura. Escribir las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Demostrar la validez de una fórmula, determinar las fórmulas empíricas. Y ahorita vamos a hacer esa parte, no se preocupen. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, magnitudes derivadas, ¿no? Acá he tratado de buscar la mayor cantidad de las magnitudes. Por ejemplo, ¿no? La magnitud o ecuación dimensional de área, ¿qué cosa es? L al cuadrado. Ya no te vayas a olvidar, entonces van a ir memorizando así. Magnitud, ¿no? Ecuación dimensional de volumen es L al cubo, ¿no? Entonces M al cuadrado también, ¿no? Por ejemplo, si llevo, véndame 10, ¿no? 18 cubos de arena, por ejemplo, ¿no? 18 metros cúbicos, ¿no? Entonces, L al, su ecuación dimensional es L al. Y de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, LT a la menos 1. Aceleración, LT a la menos 2. Ecuación dimensional de la fuerza, MLT a la menos 2. Entonces, esta tablita vamos a ir empleando durante el desarrollo de nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Se entiende, se escucha, ¿no? Sí se escucha, sí se entiende, pero la verdad, profesor, yo estoy perdida. No le llegaba a captar bien. Estamos iguales. No se entiende, profesor. Ya, a ver, acá tenemos un ejercicio, ¿no? Tal vez para que se entienda. ¿Ya? Aún estamos en la teoría, ¿no? Ahorita vamos a pasar a los ejercicios. ¿Qué me dice? A ver, allá la ecuación dimensional de la velocidad. Mira, a ver, nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, para la ecuación dimensional o para este tema, nosotros debemos saber o tener en cuenta qué cosa. La velocidad a qué es igual, distancia sobre tiempo. Esta es una fórmula que vamos a encontrar en cualquier libro de física. ¿Quedó claro? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Esta es una fórmula. Me dicen, allá la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle corcheta a toditos, a todita las letras. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, profesor. Ya. Sí, profe, de acuerdo. No me sí, vayan profesor. A preguntar, tal vez por esta formulita. Sí, profe. Esta formulita ya existe. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solamente me piden allá la ecuación dimensional. Entonces voy a ponerle corcheta a todos.
¿Ya? Voy a ponerle corchete a todos. ¿Ya? Y me piden allá la ecuación dimensional. Distancia, ¿qué cosas? En ecuación dimensional, ¿qué cosa será distancia? ¿Es una longitud o no? Chicos, ¿distancia será una longitud? Sí, es una longitud. Claro. O sea, cuando decimos una longitud, cuando se mide, ¿no? Por ejemplo, distancia. De mi casa hasta el colegio, ¿cuánta distancia hay, no? Voy a medir en longitud, pues 5 metros, 1 kilómetro, qué sé. Entonces, una magnitud es una longitud. Por lo tanto, ¿qué pongo? Una letra L. ¿Quedó claro? Por ejemplo, T, el tiempo, también es una magnitud. Y habíamos indicado, a ver, por acá vamos a ver, acá están las ecuaciones dimensionales. Acá, mira, ve, longitud, la ecuación dimensional, ¿qué cosa pongo cuando es longitud? Cuando mido de mi casa hasta el colegio hay 100 metros, por ejemplo. ¿Qué cosa pongo? Una, chicos, ¿qué cosa pongo? Una L. Una L. L, muy bien. Una L. Y cuando digo demoré una hora, ¿qué cosa viene a hacer eso? Tiempo. Tiempo. ¿Y cómo tiempo es la ecuación dimensional? Una letra. T. T. Y eso lo puede poner acá, mira. Entonces, la distancia es una L, ecuación dimensional de la distancia es una L, y la ecuación dimensional del tiempo es una T mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces. Entonces, mira, cuando uno lleva álgebra, ¿qué dice? Por ejemplo, acá con su exponente del tiempo es 1. ¿Por qué, profesor? ¿No? Cuando ya se sobreentiende, pues, por ejemplo, acá ya no veo nada. Entonces, ¿qué hago? Como no veo nada, significa qué cosa, que acá exponente es 1 del tiempo. Así. Entonces, cuando esta partecita, chicos, eso también luego vamos a indicar nuevamente. ¿Qué pasa? No quiero ver a esta parte en el denominador. ¿Qué pasa cuando no lo quiero ver? Ya, como les vuelvo a recalcar, acá hay un 1. A ver, acá hay un 1. Entonces, quiero subirlo arriba, ¿no? Quiero subirlo a la parte superior. ¿Cómo pasa a la parte superior? Sería así. T, L, T a la menos. ¿Quedó claro? ¿Por qué menos 1? Cuando sube, cambia de signo. Cuando baja, no se ve. ¿Cómo? No se ve. Lo que está haciendo no se ve. Se ha quedado en... Chicos, no en se ve. En la ecuación dimensional se ha quedado ahí. Pero esta pantalla no se ve. No, profesor, pero... ¿Eso mismo está hablando? Claro, estoy explicando. Ahí está, profe. Se resuelve. Número 1. Sí, profe, en eso está. Sí, pero su puntero de su mouse está en otro lado y no se está explicando, ¿no? Lo que nos quiere dar a entender. Ya, entonces hasta acá se entiende, ¿no? La ecuación dimensional de la distancia es L, ¿quedó claro? Sí. Y del tiempo es una T mayúscula. Sí. Entonces, ¿qué habíamos dicho en esta parte? A ver, ¿qué habíamos mencionado? ¿Qué habíamos dicho? Que acá hay como exponente ¿cuánto? Más 1. Oh. Ya nos escribe, ¿no? Ya no voy a escribir. ¿Para qué voy a escribir? Cuando es 1, ya no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este T a la más 1 voy a subir arriba, al lado de L. Entonces, ¿qué pasa cuando subo al lado de L? Cambia de signo. L T a la menos 1. Menos 1. Este más 1 cambia de signo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Entonces, el resultado sería este de acá, miren. Sencillo, ¿no? Simplemente, este sí es álgebra, pues, ¿no? Subo, cambia de signo. Este que está positivo, si está con negativo. Profe, la fecha de su, la flecha de sumado no se ve, profe. Se ha quedado. ¿Ahí? No, profe,
No, ahí recién, no, profe, ahí recién. Ahí. Ah, ya, tal vez por la indicación, ¿no? Ya. Profe, entonces quedó claro, ¿no? Profe, acá hay un más uno, quedó claro, acá hay un más uno. Cuando sube, cambia de signo a menos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. A ver, tal vez uno más por acá, ¿no? Mira, ve. Calcula la ecuación dimensional de la aceleración. Alguien me puede decir, ¿no? ¿De dónde ha sacado esta formulita? También esta formulita ya existe. Por ejemplo, cualquier ejercicio nos va a dar así, ¿no? Nos va a dar así. Entonces, ¿qué cosa dice aceleración? Es igual a la velocidad sobre el tiempo. Este delta significa variación de la velocidad. Pero variación de la velocidad, no variación, sigue siendo velocidad. No es otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Para hallar la ecuación dimensional de la aceleración, pongo a toditos corchetes. Corchete para A, corchete para delta de V, corchete para el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Ecuación dimensional de la velocidad. ¿Dónde voy a buscar, chicos? Acá está, miren. Velocidad, ¿dónde está? Está acá. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve lo que mueve su mouse. ¿Qué cosa dices? Ecuación dimensional, ¿qué cosa es? LT a la menos 1. ¿Quedó claro? Uh-huh. Eso lo voy a traer por acá. Acá lo pongo, mira. LT a la menos 1. Ahí está, lo traigo ahí. Y de T, hace rato hemos hablado. ¿Qué cosa era? En el ejercicio 1. Ecuación dimensional de T, ¿qué cosa es? Del tiempo. Tiempo. T mayúscula. Tiempo. Tiempo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Este T a la... Este T lo voy a subir a la parte superior. ¿Quedó claro? Sí, sí, profesor. A ver, voy a compartir, si no, la pizarra, ¿ya? Ahorita voy a... A ver, voy a compartir la pizarra. ¿Ya? Acá lo vamos a hacer. Tal vez para que se entienda mejor, ¿no? A ver, me voy a ir a una pizarrita. Ahorita les comparto, ¿ya? Acá vamos a hacer. Es un preámbulo, tal vez, ¿no? De lo que... Vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya un ratito, ya voy a... ¿Dónde está para...? Voy a compartir la pizarra. ¿Dónde está eso? ¿Se ve la pizarra? Sí, profesora. Sí. Ya. Acá vamos a copiar. Sí, profe, sí se ve. Ya está. Acá, ¿qué dice, chicos? Aceleración es igual. ¿Qué cosa me dice la formulita? Me dice. A ver, acá no sé si voy a poder escribir delta. Ahí está. Delta de V es igual a sobre el tiempo. Alguien me puede decir, ¿no? Profesor, ¿este qué cosa es? ¿De dónde lo sacaste? ¿O quién me da? El ejercicio ya te lo da. ¿Ya? Solamente la pregunta es... La preguntita es, ¿qué cosa? La preguntita es lo siguiente. Acá está, mira. Ahí está. Esto lo estoy copiando acá. Aceleración es delta de velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me están pidiendo allá la ecuación dimensional. Entonces, ¿qué hago? Pongo los corchetes a toditos. A toditos. No, sin excepción, pongo los corchetes. A ver, tal vez un poquito más, ¿ya? Estoy poniendo corchetes, ¿ah? Ahí lo pongo también los corchetes. A ver, ¿dónde está esto? Delta de velocidad. La formulita de la aceleración es velocidad sobre qué cosa, sobre el tiempo. ¿Quién me da eso? El ejercicio, ¿no? Yo no tengo que poner nada, solamente me indican allá la ecuación dimensional. Entonces, ahora, ahí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? ¿Quedó claro? Listo. Ahora busco, ¿no? La ecuación dimensional de la parte de velocidad. Hace ratos acabamos de ver. A ver, ¿qué cosa era que me indica? A ver, voy a copiarlo también de ahí, ¿ya? Del material. A ver, por acá está.
Voy a copiarlo, ¿ya? Simplemente es copiarlo, velocidad, de la tablita anterior que les he mostrado. Voy a copiarlo por acá. A ver, a ver. Lo traigo por acá, mira, ve. Velocidad, ecuación dimensional, ¿qué cosa habíamos dicho? LT a la menos U. Entonces pongo por acá. Estoy poniendo así, A. Poniendo ahí, igual. División. O sea, acá voy poniendo, ¿no? Profesor, L, mayúscula, ¿no? Todo mayúscula, L por T menos 1. Así está, mira. ¿Quién me dio eso? La tablita, ¿no? No me lo he inventado. Esa es la tablita que acabo de mencionar hace ratos. Ahí está. ¿Y qué más? Y el tiempo. ¿El tiempo qué cosa era, chicos? Es una T mayúscula. ¿Quedó claro? Pero acá hay un existe en 1, pues, ¿no? Cuando no hay nada, significa que es más 1. Lo estoy poniendo. Profesor, y para este L, también, pues, más 1. Claro, en la formulita ya no me lo indica, pues, ¿no? Yo ya le pongo que es más 1. ¿Por qué? Para entender el ejercicio nada más estoy haciendo eso. Cuando ustedes ya saben, ya ¿para qué? Pues, ¿no? ¿Para qué van a estar poniendo más 1 en lugar que no hay nada? Entonces, para cuestión de entendimiento nada más. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que está haciendo, mírenme. Acá lo que está haciendo es eso, miren. LT a la menos 1, solamente le he agregado más 1, porque para entender nada más. Tiempo, T a la más 1, ¿no? Acá le ha puesto T nomás, acá le estoy aumentando como no hay nada más 1. ¿Quedó claro? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Chicos, ya no quiero en división, simplemente sin división quiero hacer. Entonces, ¿cómo hago? Acá pongo sencillo, ¿ya? Acá lo pongo sencillo, ecuación dimensional de la aceleración, me dice es igual. Por ejemplo, L, por si acaso voy a poner más 1, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es eso. Multiplicado por T a la menos 1. Entonces, T a la menos 1 sería, a ver, ahí sería, a ver, a ver, a ver, a ver, esta de acá, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver, esta de acá sería, ¿qué pasó? Se congeló. Nuevamente se quedó callado. Ya, chicos, entonces, ¿qué va a pasar? Mira, con esto termino, ¿no? A ver, acá sería menos multiplicado por, ya quedó claro, ¿no? Ahí está L a la más 1. Ahí nomás tengo el nulado. Ya, ahí sería, ¿no? L a la más 1 por T a la menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? No se escucha.
No se escucha nada. L a la más 1 por T a la menos 1. Este T a la más 1 lo voy a llevar a la parte superior. ¿Cómo va a pasar? Sería. Profesor, está bajito su audio. Mira, en esta parte, ¿no? Esto lo voy a subir en la parte superior. ¿Cómo sería? Sería T. Mira, T sería menos 1. ¿Por qué T a la menos 1 está de acá? Porque cuando sube, hace rato dije, ¿no? Cambia de signo. Claro. Si está con más, pasaría con menos. Si está con menos, pasa con más. Si está con menos, pasa con más. Si está con más, pasa con menos. Ahí menos. Está. ¿Hasta esa parte queda claro? Claro. Sí, sí, profesor. Entonces continuamos. Ecuación dimensional de la aceleración sería... ahí es... A ver, L a la más 1, ya no lo voy a poner su exponente 1. ¿Por qué? Porque hay uno solo, pues, ¿ya? Multiplicado por el tiempo. A ver, acá, mira, menos 1, menos 1. ¿Cuánto sería? 1 más 1, chicos. 2. 2. ¿Pero qué signo voy a poner? El signo de ambos. ¿El signo de ambos cuál sería? ¿Nega? Sí. Sí. Por menos. Ahí está. Entonces me va a quedar así, mira. Entonces, esta parte estamos observando, ¿dónde estamos observando? Lo que estamos mostrando acá, mira, ¿ven? Ecuación dimensional de la aceleración sería LT a la menos 2. Ahí está. ¿Queda claro, chicos? A ver, ¿quedó claro para terminar ahí? Sí, está claro, profe, está claro. Sí, profe. De acuerdo. Ya, en la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios más. De acuerdo, entonces van repasando, a ver, van repasando lo que hemos resuelto, ¿no? Dos ejercicios para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy sí, bien. Sí, profesor. Ahí nos quedamos. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesor, disculpe, las 10 positivas respondieron. Buenas noches, profesor, gracias. Gracias, gracias a todos.